Es el comienzo del partido. Falta el ataque, correcto. Seguro. Robinho. Se equivoca en el pase. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se quedó sin compañía. Higuaín. Volvía o no volvía. Dice en línea que no. Habilitado, ¿eh? Por eso. La pelota del holandés. Robinho. Allí está buscando, si la pierde es un lío, pero va igual. Va el centro, va. Aparte del arquero, es el único jugador que juega con guantes, ¿no? Correcto. Alguno estará diciendo, y el arquero, pero claro, novedad. ¿Sí? Dije aparte del arquero. Muy bien, claro, muy bien. Uno ya venía la... Sí, sí, sí. Me imagino que alguien... Miguel, claro. Miguel te estaría cachando. Claro, claro, claro. La pelota la está buscando en la salida. La regaló, queda muy parado, demasiado. Directo, volteando. Sí, señor. Se avivó y anticipó por allí. ¿Cómo están en el banco? Todo muy tranquilo. Como nosotros, que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes. No te pierdas, Marcelito. El 2x1 en asistencia al viajero de Travel Ace Assistance en tu casa. ¡Gol! De un arquero con manos de manteca que no puede retener esa pelota. Cuando intentó cruzarla ya había muchas piernas que iban a obstruir ese pase. La pelota del holandés. El otro 89. No clasificó más en Rafaela Zanata. Este. No, no, pero Marcelito inventó un 1.89 de esos para salir del paso. Ahora se quedan con este y no se quedan con el dato que dejó en la cancha de Boca, siempre. Al telespectador no se le engrupe, Marcelo. Mariano, Marcio Santiago, 1.94, ¿y sabés de qué trabaja? Policía. Pero en una garita nuestra, ¿eh? Debe ser de esquina. Tiro libre. Ricardo Carvalho. Ronaldo. Recién mostraba la gráfica de la cantidad de pases de unos y de otros, y esto marca el potencial, la riqueza que tiene para controlar, para hacer posesión del balón. Pero eso es lo que busca, que se sabe, tener un hombre encima permanentemente. El apoyo no pudo continuar con la jugada, pero atención que está rápido.
Ronaldo. Es cierto que te pregunta mucho a vos para el armado de la selección, Benedetto. Todo mentira, porque simplemente tremendo, trato de ser un periodista con... Nos quedamos fuera del Mundial, si es así, ¿eh? Ah, sí. Se vendrá largo, largo, largo el lateral, aparentemente. ¿Cabecea bien, Mario? ¿Vos que lo ves seguido? Cabecea bien. Pocas veces va a buscar la pelota. Pero es chiquitín, ¿no? 1.70. La ha tocado mal. La pelota del holandés. Regaló, juega muy parado, demasiado. Robinho. Atención, ahí va. Otra chance, justo. Justo cuando veías esa posibilidad. De ninguna manera lo dejaría jugar con la pelota allí. Excelente pase, bien habilitado. Es más práctico, más inteligente, juega mejor. Es más atrevido, es dominador del espectáculo. Cuando encara, siempre pasa algo. Señores, se lo pierde. El equipo descansa, cuando quiere, ataca y por ahora no convierte. Higuaín. Se equivoca. Robinho. Y acá se viene, señores, la chance del gol. ¡Uy, uy, uy! Habilitado todo el mundo. Este centro. ¡Gol! ¡Gol! Allí está el autor del gol. Le entra todo con esa fiereza, con esa fuerza. Se acaba el primer tiempo. 1-1 el partido. Comenzamos al segundo tiempo, Mariano. Sí, señor, va a comenzar el segundo tiempo. El Madrid. Sacrifica el arco. Ricardo Carvalho. Ronaldo. Llegó uno más. Llega lejos, desarmado, a cometer infracción. Se equivoca en el pase. Está atento el arquero. Robinho. Hay tiro libre, señores. No le va a tirar al arco, ¿no? Está para el punto penal, ¿no? ¿No te gusta? Di María. Higuaín. Ha cumplido con el pedido del técnico hasta ahora, ¿eh? Increíble, ¿no? Una marca personal, estampilla, poco habitual. Si es un gol, diremos, bueno, no fue tan buena la noche, se le escapó una vez y fue gol. Ahora, mientras siga así...
Cuesta para el centro. Campeón de perderse goles hoy. Saque de arco. Otra chance más, muy activo en el partido. Dos seguidas tuvo. Me parece que lo pierde otra vez por un exceso de suficiencia. Son jugadas en este partido tan dramático para definirlo de manera terminante, sin lujos. Y ya podrían elegir, ¿no? Además del centro, algún remate de media distancia. Robinho. Señoras y señores, son todos intentos desesperados en el final, ¿eh? Hay córner, atención. Higuaín. ¡Upa! Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Ronaldo. ¿Cuánto mide el juez de línea? 1,89. Bueno, señores, para mí es 1,92. De acá, pregúntale. Bueno. Ahí le está preguntando de verdad. Bien, Miguel, bien, Miguel. ¿Cuánto mide? 1,94. Ah, 1,94. Sí. Entrar, yo creo que sí, como para que haga alguna cosa de la fusa, ¿no? Sí, está haciendo cosas muy lindas. Y así, así no. Higuaín. Fabio. Que bien se la picó, ¿eh? Había posición adelantada. Ahora sí. Alonso. Los laterales son bastante groseros. Sin embargo, vale. Robinho. Puede ser buen ataque, puede terminar bien. ¡Ahí está! La clavó debajo del ángulo derecho a media altura, un poquito más arriba, un zapatazo de loca. Tenía miedo que usted no me creyera, que irme en promesas, que largamente merecía el gol. Lo puso en un arco. Sí, le dice la gente, aquí estoy. Va, aquí está, se viene, atención. Se equivoca. Y el córner. Se mete largo, largo, largo el lateral, aparentemente. Segundo palo puede ser. Atención, va al centro. ¡Ah! Thank you.
totalmente desconcentrado. Le van a hacer el segundo. Otro centro corto. Allí va saliendo el mal. Buen centro, pero... Señores y señores, se terminó el partido. Realmente queda un tiempo todavía, el tiempo de las entrañas del vestuario, cuando aparecerá Marcelo Benedetto con las notas y los futbolistas.